Mario Vázquez Raña, un pilar en el deporte olímpico de nuestro país, falleció este día en la Ciudad de México. El empresario mexicano murió a los 82 años debido a una insuficiencia respiratoria aguda, informó la Organización Editorial Mexicana, grupo de medios del que era director general. La complicación en su salud se debió a un cáncer que venía padeciendo hace unos meses, informó la Organización de Medios, que agrupa a los periódicos El Esto, El Sol de México y La Prensa. Entre otros cargos más importantes que ostentó destacan: fue miembro del Comité Olímpico Internacional y renunció a todos los cargos que tenía en el 2012 al denunciar deslealtad y traición a la ACNO y a los verdaderos ideales olímpicos. En la Organización Deportiva Panamericana, la ODEPA, estuvo alrededor de 40 años y trajo a México los Juegos Panamericanos de 1975, además de avalar a través del Comité Olímpico Mexicano competencias de carácter mundial como Juegos Centroamericanos o Panamericanos. Fue presidente de la Federación Mexicana de Tiro Olímpico entre 1969 y 1974, presidente de la Confederación Americana de Tiro Olímpico entre 1973 y 1979 y miembro del Comité Olímpico Mexicano desde 1972, en el que ocupó la presidencia entre 1974 y 2001. El COM, a través de su cuenta de Twitter, informó del deceso también. Mario Vázquez Raña, líder moral y guía del olimpismo en nuestro país, falleció hoy. Lamentamos profundamente su partida, afirmó Carlos Padilla Becerra, presidente del organismo. En su carrera tuvo varias distinciones, entre ellas la Orden Olímpica, la Orden de Mérito de los Comités Olímpicos Europeos, la Gran Cruz de Plata de la Dominicana Orden Heráldica de Cristóbal Colón y recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Deporte de Corea en el 2006. Descansa en paz, Mario Vázquez Raña. Te sale Alonso, score final. Para mí ha sido muy doloroso, no solamente porque pues nos deja el presidente más preclaro que ha tenido el Comité Olímpico Mexicano, sino pues un gran hombre que siempre antepuso el nombre de México en el ámbito internacional con los cargos que desempeñó. Tengo cerca de 40 años de haber logrado entablar con él una amistad desde muy joven. Y fuimos muy unidos toda la vida, como ustedes saben. Nos unió el deporte, nos unieron pensamientos en común, nos unió la familia. Siempre encontré en Mario un amigo entrañable. Nos ayudamos mucho, fuimos confidentes. Amó al deporte. Finalmente logró hacer triunfar una gran cadena periodística. Y pues una pérdida impensable. Era un hombre tan fuerte que yo pensé que iba a vivir muchísimos años.